eso, el diputado Mendoza en la reunión lo planteó. Esta ley aprobatoria del convenio celebrado entre la República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica, que data del 16 de septiembre de 1964. Nosotros, entre una de las conclusiones que vamos a presentar en este documento que será firmado hoy, está el de exhortar al Presidente de la República, al Ejecutivo Nacional, quien tiene la... Es la competencia exclusiva del presidente. Nosotros lo solicitamos, lo exhortamos para que lo revise, revise la posibilidad de que este acuerdo sea evaluado y adecuado con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue disuelta en un golpe de Estado avalado por esa alta jerarquía de la Iglesia. Y que se revise incluso lo que fue la designación del cardenal Jorge Urosa Sabino, por cuanto esta ley aprobatoria establece en su artículo sexto que antes de proceder el nombramiento de un arzobispo, un obispo y todos estos altos jerarcas, la Santa Sede participará el nombre del candidato al presidente de la República a fin de que éste manifieste si tiene objeciones de carácter político que oponer al nombramiento. O sea que aquí ya se establece que las objeciones son de carácter político. O sea, esto te induce y te infiere que no pueden ellos incursionar ni asumir posiciones políticas, y las está asumiendo. Hay un completo incumplimiento de lo que es este convenio que fue firmado, hay un incumplimiento por parte de esta alta jerarquía de la Iglesia, y por lo tanto nosotros vamos a exhortar para que el gobierno lo revise y revise la designación del cardenal Jorge Urosa Sabino. Este, entre otras de las conclusiones a las que vamos a llegar hoy y que vamos a firmar, y después haremos el conocimiento público, este documento en el que le vamos a dar respuesta a uno por uno los puntos que esgrime el cardenal Urosa para descalificar el proceso revolucionario, para insultar al presidente, a las instituciones y a los millones de feligreses católicos revolucionarios que son los que han estado en todo momento apoyando al presidente Chávez. Y que nosotros ratificamos en este momento que todas estas declaraciones tienen un solo y único objetivo: incidir en el proceso electoral del 26 de septiembre, en el que la revolución va a obtener junto al pueblo revolucionario católico y cristiano una gran victoria. Así que rumbo a esa gran victoria, nosotros vamos a seguir denunciando y desenmascarando a estos falsos profetas, y que no será con la sotana con la que podrán confundir a este pueblo, porque este pueblo no lo va a confundir más nunca nadie. Les agradezco.